Saludos, gente, saludos. Avísenme si esto se oye bien, si están viendo la transmisión como se debe. En lo que acomodo aquí. Ok, vamos a comenzar. A modo de repaso, ya saben, de la dinámica del directo, voy a estar jugando Dragon Spear. Y cada vez que entre un calabozo o muera, voy a estar explicando el concepto de creencia. Para los que apenas nos están siguiendo, o los que apenas están entrando a este directo, vi que hay unos suscriptores nuevos. Les explico más o menos. Son unas dinámicas que he estado haciendo acerca de mezclar esto de los streamings de videojuego con filosofía. Empecé con explicando el concepto de garantía de Alvin Plantinga. Pueden buscar en mi canal la lista de reproducción de esos directos. Los van a encontrar ahí con el nombre de Gaming Filosófico, Lecturas de Alvin Plantinga. Ah, ¿qué más? Y ahorita, ahorita estoy con esta serie de streaming sobre epistemología en general. Vamos a estar viendo. Déjame ver. Saludos, Hiki. Ahí avísame si se oye esto. Si todo está bien, normal por acá. Según esto, a mí me indica que todo está bien. Bueno, también ¿en qué estaba? El panorama en general de estos streamings. También para los que ya nos vienen siguiendo, ya tengo más o menos como que la idea en general de qué va a ser de cuáles van a ser los siguientes temas. Antes como que iba muy, muy random en estas cuestiones, pero ya como que lo establecí para tener más o menos ya algo ya concreto de estar aquí explicando, platicando. La cuestión es si, digamos, van a ser como cuatro puntos generales, temas, capítulos, si ustedes quieren. En el primero vamos a hablar del conocimiento. Y digamos que ese se puede subdividir en creencia, que es lo que estamos hablando en estos momentos, en esta serie de streaming. Nos pasamos a la verdad, que es la verdad, teorías de verdad. Y por último, justificación o garantía, que es qué significa que una creencia esté justificada o garantizada. Después vamos a hablar sobre escepticismo, tipos de escepticismo. Y qué argumentos hay en contra del escepticismo. Después de eso ya nos pasamos ya a lo que sería el campo de la teología, la epistemología teológica, lo que ya está relacionado con el tema de la teología. Y voy a abordar, creo que son cuatro argumentos epistémicos que hay a favor de la existencia de Dios. A lo mejor ustedes nunca los han oído, en especial porque al ser de epistemología son argumentos puramente filosóficos. Entonces, por lo regular, estos argumentos no se dan en el campo de la apologética. Se dan más en el nivel de la teología analítica, por así decirlo, a nivel de academia, digamos. Los pueden encontrar en artículos o en libros de algunos autores, no tanto en la apologética en general. Algunos me han comentado que algunos ya las conocen, pero que no les entienden. Entonces, por eso es como que importante tener ese trasfondo de lo que es primeramente el conocimiento, ¿no? Y por último vamos a pasar a lo que es ya a la omnisciencia, la propiedad de omnisciencia, que es la omnisciencia, modo y extensión del conocimiento de Dios. Y vamos a hablar sobre conocimiento, lo que es el conocimiento libre, el natural,
conocimiento medio, conocimiento del futuro, conocimiento del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese va a ser como que ya todo el tema que voy a estar abordando de epistemología, esas cuatro, digamos, áreas principales, ¿ok? No se me pasa nada, no, creo que no. Si apenas están entrando, recuerden que en la descripción del video voy a dejar los minutos exactos en los que estoy dando las pláticas, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Un pequeño repaso. Estábamos en lo que es la creencia y como un capítulo o un área de, con respecto al estudio de la creencia, es lo que se encuentra o está lo que se encuentra. ¿Qué es creer? ¿Qué es esa actividad que nosotros llamamos creer? ¿En qué consiste la formación de creencias? Y habíamos visto en el streaming anterior que hay algunas posturas. La más predominante es la del representalismo o representacionismo o representacionalismo, ¿ok? A modo de resumen rápido de en qué consiste el representalismo, era la postura que dice que las creencias o creer o esta actividad que consiste en formar creencias consiste en que ante un hecho del mundo, un suceso, ese símbolo, esa representación, ese marcador se guarda en la memoria, en la mente, y es accesible a que nosotros podamos, digamos, otra vez a retomar esa creencia. A modo de ilustración, imaginen ustedes tomando, digamos que ahorita ven un... Bueno, digamos que toman una captura con su celular a la pantalla, ahorita o ahí a un florero, pongamos un florero, le toman una foto, esa foto se guarda en la memoria del celular y ustedes pueden acceder a la memoria y ver la foto, ¿ok? A modo de ilustración, digamos que el florero, lo que ustedes ven, digamos que ese sería... de forma análoga el hecho en el mundo. La foto que ustedes toman, esa imagen que se guarda, sería en este caso nuestro marcador, nuestra representación del hecho en cuestión. Y la forma, de la misma manera que se guarda ahí en la memoria del celular, nuestra representación, de ahí el nombre de representalismo, la representación de ese hecho se guarda en nuestra memoria, en nuestra mente, y es accesible para nosotros en cualquier otro momento. Aquí vamos a darle. Ha!
Acabo de dar cuenta que no llevo mi mascota. ¿De qué se trata? Ok, vamos a continuar entonces con nuestro tema del representalismo. Habíamos hablado la clase, ¿no? Como si esto fuera un curso, ¿no? Nuestro streaming anterior sobre el representalismo de Fodor. De acuerdo con su hipótesis, que sería como que el lenguaje del pensamiento, nuestra cognición procede más bien como la de un robot. Si se acuerdan, estábamos viendo lo del este ejemplo, la ilustración que él daba de cómo funciona una computadora. Las fórmulas de manipulación nos están llegando en lenguaje de máquina, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, sino un lenguaje de pensamiento de toda la especie. Entonces, un enunciado en el lenguaje de pensamiento con algún contenido proposicional particular P es una representación de P. ¿Ok? Entonces, en esta visión, en esta postura, un sujeto cree que P, solo en el caso de que tenga una representación de P, que juegue el tipo correcto de función, del tipo como una creencia en su cognición. En otras palabras, la representación no debe ser simplemente instanciada en algún lugar de la mente o el cerebro, sino que debe desplegarse o capaz de desplegarse de maneras que consideramos características de la creencia. Por ejemplo, digamos que debe ser llamada para su uso, una manera de decirlo, ¿no? Como daba el ejemplo yo de la imagen en un celular. Debe ser llamada para su uso en inferencias teóricas para las cuales es relevante. También debe estar lista para un despliegue apropiado en la deliberación sobre los medios para los fines deseados. Digamos que a veces se dice en tales casos que el sujeto tiene la proposición P o una representación de esa proposición que aparece en su caja de creencias, entre comillas, caja de creencias, ¿no? Porque, claro, sabemos que no asumimos que hay una estructura literal similar a un recuadro, a una caja en la cabeza, ¿no? Es una manera de abordarlo, dice. Vamos a hablar también, ahora, eso en cuanto a la postura de Fodor. Ahora vamos a hablar de la postura representalista de Dretske. En el caso de Dretske, lo mencionamos un poquito en el streaming de las lecturas de Alvin Plantinga. Su postura se centra en la idea de los sistemas de representación como sistemas con la función de rastrear las características del mundo. ¿Ok? Los organismos, en especial los móviles, generalmente necesitan realizar un seguimiento de las características de su entorno para ser evolutivamente exitosos. Entonces, de esto se sigue que generalmente poseen sistemas internos cuya función es variar de ciertas maneras en el medio ambiente. Por ejemplo, ciertas bacterias marinas contienen imanes internos que se alinean con el campo magnético de la Tierra. En el hemisferio norte,
Estas bacterias, guiadas por los imanes, se impulsan hacia el norte magnético. Como en el hemisferio norte, el norte magnético tiende a descender, se transportan hacia aguas y sedimentos más profundos y lejos de las aguas superficiales tóxicas y ricas en oxígeno. Entonces, digamos que el sistema magnético de estas bacterias es un sistema de representación que funciona para indicar la dirección de entornos benignos o pobres en oxígeno. En general, en la visión de Dretske, se puede decir que un organismo representa P en caso de que ese organismo contenga un subsistema cuya función es ingresar al estado A solo si P se sostiene. Y ese subsistema está en el estado A, ¿ok? Vamos a leer algunos comentarios. Ya está aquí el buen Didac. Y saludos desde Colombia, Cudas. Así de saludos, saludos a todos los que nos ven desde Colombia. Igualmente les recuerdo que todo este curso de streaming filosófico de epistemología, si podemos llamarlo de alguna manera, se los estoy dando no tan profundamente de cada postura, sino estaríamos viendo todo, por ejemplo, un libro de Dretske o un libro entero de Fodor, las objeciones, los argumentos que hay. Lo que les estoy dando es muy, muy, muy en general, o todas estas posturas, todo lo que abarca, lo que va a abarcar las áreas de estudio en cuanto a la creencia. De manera que ustedes puedan, después, si quieren investigar más sobre la postura representalista de Dretske, pueden decir: a mí me gustó la postura representalista de Fodor, pues ya pueden buscar a los autores. Al final de todo esto de las creencias, les voy a dejar una bibliografía enorme de todos estos autores con estas posturas. Pero aunque lo estoy manejando de manera general, sí voy a tratar de lo más posible de abarcar todo lo que es el estudio en epistemología de las creencias. Por ejemplo, tenemos la creencia. ¿Qué es lo que se estudia en epistemología en cuanto a la creencia? Ya, ahorita estamos viendo lo que es creer, que es la actividad de formar creencias. Después vamos a ver grados de creencia. ¿Qué otra cosa? Por ahí dejen recuerdo. Tiene que ver con las creencias de Dicto, las creencias de Re, atomismo, holismo, y etcétera, ¿no? De manera general, superficial, vamos a ver sus temas para que ustedes tengan una visión así panorámica de todo esto, y ustedes, si ustedes gustan, pueden buscar más información de esto ahí en el internet, ¿no? Dice Hiki: en efecto, un esbozo así es agradecido en lugar de una cátedra pomposa. Así es, efectivamente, porque a lo mejor puedes decir, ¿saben qué? Como lo que hacía, por ejemplo, en la lectura de Alvin Plantinga, ¿no? A algunos se le hacía pesado, porque era prácticamente leer todo. Ahí sí estaba leyendo todo el libro. Bueno, no todo el libro, es solamente el capítulo con respecto a la forma, a garantía y funcionamiento adecuado. Pero a la gente se le hacía pesado porque sí estaba siendo muy, muy, muy específico. En ese aspecto, no, nada más es una visión así general. Y vámonos con lo otro, ¿no? Ya, si ustedes quieren investigar más, adelante, lo pueden hacer. Si se oye todo bien.
Dice Gabriel Velázquez: hola, buenas, perdón por lo tarde. Me estás fallando, ¿eh? Vas a tener una A menos por haber llegado aquí tarde a los cursos. Ahora, el que no he visto es al otro vato, al Moisés Blanco. Ya hasta me estoy aprendiendo sus nombres. ¿Dónde quedó el otro vato? Desapareció. Vayan a tocar a Moisés a su casa. Ok, vamos a continuarle. Seguimos con Dretske. Ok, entonces, tener creencias, sugiere Dretske, es tener una variedad integrada de estos sistemas de representación. Que se adquieren en parte a través del aprendizaje asociativo, listos para guiar nuestro comportamiento, ¿ok? Dada la falta de tal complejo y la falta de aprendizaje asociativo, las bacterias magnetosomas, así es como se llaman las bacterias de las que estábamos hablando hace un rato, no pueden, en opinión de Dretske, ser consideradas legítimamente como poseedoras de creencias plenas. Pero exactamente, ¿qué tan rica debe ser la estructura de representación de un organismo para tener creencias y de qué maneras? Dretske no lo aborda. Solamente lo considera como una disputa de límites terminológicos, ¿ok? En lugar de una cuestión de profunda importancia ontológica. Los enfoques representacionistas, ya para acabar, algunas veces enfatizan especialmente la dimensión normativa de la creencia. Es decir, que enfatizan la idea de que es fundamental que el estado mental sea una creencia en oposición a algún otro estado mental. Por ejemplo, una suposición, una imaginación o un deseo. Que necesariamente sea defectuosa de cierta manera si es falsa, ¿ok? Los autores, Shah, no sé cómo se pronuncia, parece como indio, Shah, vamos a dejar el Shah, y Bellemann argumentan que concebir una actitud como una creencia de que P implica concebirla como gobernada por una norma de verdad, es decir, como una actitud que es correcta si y solo si P es verdadera. Si se dan cuenta, aquí ya se empiezan a meter con los límites de lo que es la verdad. Ahorita estábamos hablando simplemente en términos de creencias y meternos en la otra condición de conocimiento, que es la verdad. Eso lo vamos a ver después, ya que acabemos con creencia. Pero estos autores, así es como lo identifican: una actitud que es correcta sí y solo si P es verdadera. De manera similar, Burge argumenta que la función constitutiva primaria de creer es la producción de representaciones proposicionales verídicas. Igualmente, este autor ya no se mantiene en la línea de solamente lo que es el concepto de creencia, sino que une ambos conceptos, lo que es creencia y verdad, lo que vendría siendo también un poquito lo que vemos con Plantinga en cuanto al funcionamiento adecuado, una creencia garantizada, ¿ok?
Entonces vamos a... Ahorita leo sus comentarios en... Ya saben que el transcurso del juego, dice. Okay, vamos a leer algunos comentarios. Dice Gabriel Velázquez, resumen Blocks, ya lo dimos, no te preocupes, dice. Estábamos acabando de ver lo que era el enfoque representalista de Fodor y ya acabamos con el enfoque representalista de Dresky y algunos rápidamente mencionados al final. Recuerdas que puedes checar otra vez la descripción del video si quieres volver a ver esto, ¿no? Dice Didac, tengo una pregunta fuera del tema. ¿Qué opinas de la Iglesia Ortodoxa y Sotiología? Bueno, ahí sí no sabría decirte porque sí es porque se puede, digamos, todavía subdividir la Iglesia Ortodoxa, o menos sus doctrinas, en todavía otras, digamos, un niveles más abajo, ¿no? De forma general, yo casi no me enfoco así en esas cuestiones. Tendrías que darme alguna, digamos, algo específico, porque así de teología ortodoxa, pues es bastante, ¿no? Dice Gabriel, ¿cómo le explicarías a un incrédulo, la doble garantía del cristianismo? Ah, eso sí, me vas a tener que detallar la doble garantía del cristianismo. Me suena como a cosa calvinista, o te refieres a lo que es, digamos, el testimonio del Espíritu Santo y los argumentos, no sé cuál de las dos. Dice Gabriel Velázquez, ay, Dragon Spear no estaba para Android. Ah, entonces ha de estar nada más, pero para, o ya estaba, o lo quitaron, quién sabe. Porque yo creo que lo vi por ahí.
quería poner difícil. Ya se acabó de unir el gran Jorge Gil. Dice, con razón ahora no hace nada. Pues ya, pues no, es algo, si no pregúntale aquí a los fieles seguidores que están aprendiendo sobre estas cosas que en ningún lado se les enseñarían o los cobrarían por enseñárselos como los de Rincón Apologético, ¿no? Aquí es gratis, aquí, el conocimiento debe ser gratis, no, no, no se debería monopolizar. Dice Didac, ya nos agarró el jefe. Sí, ya nos agarró, dice. Ah, no, no pasa nada, dice. De hecho, estamos planeando también unos streamings con él, pero no. No sé. No quiere el Jorge, dice. Convénzcanlo ahí para unos streamings ahí. Unos streamings dobles, dice. Ok. Dice Gabriel. Espíritu Santo, más bases históricas y filosóficas, igual a cristianismo hermoso. Ajá, entonces sí era lo que venía mencionando, lo del. Esta doble garantía. Uno, lo que es el testimonio del Espíritu Santo. Digamos que no se requieren argumentos a favor de la existencia de Dios para creer en Dios. Eso lo vamos a ver. Lo había mencionado al principio. Cuando hablemos sobre argumentos epistémicos, ahí vamos a abordar lo que es la creencia propiamente básica. Dios como creencia propiamente básica. Y obviamente digamos que esto se refuerza con los argumentos de la teología natural, ¿no? Igualmente, por ahí ando desarrollando un argumento que como que engloba. Como que engloba este paso, es un argumento en el que se empieza por que si Dios existe, si es posible que Dios exista, entonces debe haber evidencias suficientes de que Él exista, evidencias de que nos guíen hacia Él. Lo estoy apenas desarrollando, formulando, pero se empieza así. Se empieza por el testimonio del Espíritu Santo, como la creencia propiamente básica. Y por último, digamos que apelamos a los argumentos de la teología natural para pasar, digamos que de la posibilidad a la existencia. No tiene nada que ver con el argumento ontológico modal, es parecido, pero no, no apelo yo a los mundos posibles. Y lo ando desarrollando por ahí. Dice Gabriel, es cierto, entré en directo y terminé siendo analítico. Dice Hiki, cobra ni que te hicieran el aseo, dice. ¿Verdad? Jorge Gil, el Jairo es el que no se pone de acuerdo conmigo. Para nada, yo desde cuando le dice al Jorge, pero el Jorge es el que está ocupado, que no sé qué, que no sé cuándo. Lo haríamos ahí en su canal, no sé. Ok, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de la estructura representalista. Un tema también importante de lo que es el representalismo. Entonces, si nosotros aceptamos la postura o la visión representalista de la creencia, es verosímil suponer que las representaciones relevantes están estructuradas de alguna manera. Por ejemplo, que la creencia de que P y Q comparte algo estructuralmente en común con la creencia de que P. Decir esto no es meramente decir que la creencia de que P y Q tiene la siguiente propiedad. No puede ser verdad a menos que la creencia de que P sea verdadera. Consideren, por ejemplo, el desarrollo, es el caso si es verdad, ¿ok? Se supone que debe ingresar al estado beta cuando P y Q es verdadero. Estar en beta tiene la función de indicar P y Q. Pero alfa y beta no tienen nada en común que no sea lo que se supone que representan en el mundo exterior. No tienen similitud estructural. Uno no está compuesto en parte por el otro. Posiblemente todas nuestras creencias podrían establecerse de esta manera, teniendo tan poco en común como alfa y beta. Es decir, un estado representacionista internamente no estructurado tras otro. Entonces, decir que las representaciones mentales están estructuradas es en parte negar que nuestras mentes funcionan así. Y digamos que esta
tesis representacionista es donde ya da como que cabida a objeciones de parte de otros autores que van a decir que pues esto conlleva a ciertas implicaciones que no se pueden aceptar y por lo tanto no se debe aceptar el representacionismo o el representacionismo en esta forma y van a postular otras posturas que más adelante vamos a ver. Vamos a ver en algunos comentarios. ¿A qué postura soteriológica te adhieres? En este caso sería la que, como tal, soteriológica, el molinismo no es, pero si tomamos como base algunas de las afirmaciones molinistas, podemos formar una soteriología. Entonces yo me adhiero en ese sentido a lo que sería una soteriología molinista o con base molinista. No soy experto en molinismo, lo admito. Ahí si quieren más con respecto al molinismo, está Raúl Jaramillo o Alan Sánchez. No sé si Jorge sea experto en molinismo, no sé. ¿Quién sabe? Chance sí, chance y no. Vamos a darle entonces. Ya vamos a terminar el juego. Si esta perruna, la jefa, habrá que subir más de nivel. Dice Didac: sé que una parte vital de la eclesiología de los ortodoxos es afirmar que poseen la continuidad histórica de las enseñanzas del cristianismo primitivo. O eso entiendo yo. Creo que igualmente sí, creo que es lo que sostienen, pero igualmente no soy como que experto en esos temas. No sé si te quedo mal, ¿eh? ¿Qué hora tenemos? Estamos a tiempo entonces todavía. Ok, vamos a continuar con lo de representacionismo, estructura representacionista. Entre las razones para suponer que nuestras representaciones están estructuradas, argumenta Fodor, ya lo vimos a Fodor en un principio también, o en el streaming pasado, está en la productividad y la sistematicidad del pensamiento. El pensamiento y la creencia son productivos, en el sentido de que potencialmente podemos pensar o creer un número indefinidamente grande de cosas. Por ejemplo, que los elefantes desprecian los bolos, que 245 más 382 igual a 627, que los fondos de los ríos generalmente no están compuestos de cuentas azules, etcétera, ¿no? No sé qué otras se les pueden a ustedes ocurrir. Entonces, si las representaciones no están estructuradas, cada una de estas creencias potencialmente diferentes debe, una vez creída, una vez que se cree, ser un estado completamente nuevo, no construido a partir de elementos representativos previamente disponibles. De manera similar, el pensamiento y la creencia son sistemáticos
en el sentido de que un organismo que piensa o cree que Metzger repudió a Gauss normalmente tiene, también tendrá la capacidad, si no necesariamente la inclinación, de pensar o creer que Gauss repudió a Menzi. Un organismo que piensa o cree que los perros son insípidos y los gatos resplandecientes normalmente también tendrá la capacidad de pensar o creer que los perros son resplandecientes y los gatos insípidos. Si las representaciones están estructuradas, si tienen elementos que puedan mezclarse y recombinarse, la productividad y sistematicidad del pensamiento y la creencia parecen seguir naturalmente, ¿ok? Por el contrario, alguien que sostiene que las representaciones no están estructuradas tiene al menos algunas explicaciones para ofrecer estas características del pensamiento. Supongamos que las representaciones están estructuradas, entonces, ¿qué tipo de estructura tiene? Fodor señala que la productividad y la sistematicidad son características no solo del pensamiento, sino también del lenguaje, y concluye que la estructura representacional debe ser lingüística. Él respalda la idea de un lenguaje de pensamiento innato de toda la especie. Otros vinculan la estructura más estrechamente con el lenguaje natural aprendido del pensador, del creyente en este caso. Y habrá otros que afirmarán que la creencia de suscripción de la estructura representacional o representativa no es del tipo del lenguaje en absoluto. ¿Ok? Vamos a leer unos comentarios. Dice, ¿realmente el problema de los ateos es un problema intelectual o más emocional? Pues no se puede dar una afirmación de todos los ateos. ¿Ok? Porque no conocemos a todos los ateos, obviamente. Pero de los que hemos visto en la mayoría, sí se puede decir que es más una pared emocional la que ellos ponen en cuanto a la existencia de Dios. Te das cuenta, y es fácil, y es bien fácil reconocerlos. Casi todos sus argumentos siempre van a ser cuestiones morales. Siempre le van a imponer, siempre van a decir que Dios no es necesario para, por ejemplo, lo que yo quiera hacer con mi vida en cuanto a una relación amorosa, etcétera, 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 ¿no? Siempre como que se van a enfocar nada más única y exclusivamente en los argumentos morales, y de ahí en fuera ni siquiera van a dar argumentos intelectuales en contra de los argumentos que uno presenta de la teología natural. Dice Gabriel, ¿de qué manera se debe orar por nuestros amigos ateos? Esa es una buena pregunta. En este caso, pues tienes que ser... ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo, con las personas con las que tengo contacto? Simplemente les pido a Dios que me utilice a mí o a alguien cercano a ellos que sabe y que les esté... que ofrezca oportunidades, ¿ok? Oportunidades para el intercambio de pláticas, siempre que de alguna manera Dios ofrezca las circunstancias para que estas personas puedan cambiar su mentalidad, ¿no? Eso sería una forma. Dice Didac, ¿existe algo como epistemología de la tecnología? Si existe, yo no la he oído, ¿eh? He oído sobre la epistemología modal, epistemología de... incluso epistemología feminista, pero epistemología de la tecnología, a lo mejor epistemología de la inteligencia artificial, es así, yo creo que sí podría ser como que un área de estudio, lo que es la inteligencia artificial, cuál sería, cómo se relacionaría con la epistemología. Vamos, un segundo chance a ver si esquivando más chido la podemos matar. Si no, pues ya habrá que subir de nivel. Dice Hiki, decir no creer en Dios
está aludiendo a la existencia misma de Dios, pues solo se va de algo que no puede conocer. Otra la chocamos. Bellotas esas, las que... Nomás de un golpe de esos me bajó toda la energía, vato. Y ahora sí dice Hiki, decidir no creer en Dios está aludiendo la existencia misma de Dios, pues solo se va de algo que pueden o no conocer. Exactamente, dices, es como que... incoherente decir, decidir no voy a creer en Dios, ¿no? Uno siempre tiene que estar abierto a las posibilidades de creer, si hay evidencia, ¿no? Como dice una frase muy común, guiarnos hacia donde nos lleve la evidencia. Dice Gabriel Velázquez, ¿alguna vez has hecho o quieres hacer un speedrun de algún juego? Pues ahora en estas fechas ya no se me antoja como que hacer speedruns. En su momento lo hice con el Play 1. Y creo que con el único que lo hice fue con Silent Hill 2. Nada más que no me acuerdo de mis récords. ¿Cuál es el récord más corto que tienen en Silent Hill 2? Yo creo que si buscan en YouTube, ahí va a ser. Pero yo me hacía como una hora 45. Pero no, en realidad no le daba mucho, ¿no? Pero no soy muy dado a los speedruns. Como que ahí sí... Yo creo que no tienes que tener novia, no tener gusto por el ver películas o estudiar y para dedicarte únicamente a los speedruns, porque sí se requiere mucho, mucho esfuerzo para aprenderte prácticamente de memoria por dónde tienes que ir, ¿no? Y pues bueno, vamos a echarnos, yo creo que sería la última lectura del día. Continuando, ¿ok? Varios filósofos han argumentado que nuestras representaciones cognitivas tienen o pueden tener una estructura tipo mapa en lugar de una lingüística. Esta es una, digamos que una estructura que a mí me llama mucho la atención. Me inclino mucho por esta idea, esa estructura en forma de mapa. ¿En qué consiste? En esto. Los sistemas representacionistas de este tipo, del tipo de mapa, son productivos y sistemáticos. Mediante la recombinación y la repetición de sus elementos, un sistema de representación tipo mapa puede representar indefinidamente muchos estados de cosas potenciales. Casos potenciales. Y un sistema tipo mapa que tiene la capacidad, por ejemplo, de representar el río al norte de la montaña, normalmente también tendrá la capacidad de representar, mediante una reorganización de sus partes, la montaña al norte del río. Aunque los mapas a veces pueden incluir palabras o símbolos, nada lingüístico parece ser esencial para la naturaleza de la representación tipo mapa. ¿Okay? Algunos mapas son puramente pictóricos o combinan elementos pictóricos con elementos simbólicos, como la coloración para representar la latitud, que normalmente no pensamos de forma lingüística, ¿no? Mapas, por ejemplo, un continente de un color, un continente de otro color, etcétera, ¿no? No necesariamente necesitas una lengua, un lenguaje escrito. La postura de los mapas tiene buen sentido del hecho de que cuando una persona cambia una creencia, y esa es bien es una objeción que se suele dar al representacionismo, cuando una persona cambia una creencia, una multitud de otras creencias también parecen cambiar simultáneamente y sin esfuerzo. Por ejemplo, regresando a la ilustración del mapa, si ustedes desplazan una montaña más al norte en un mapa,
cambias de forma inmediata y automáticamente muchos otros aspectos del sistema de representación. ¿Ok? La distancia entre la montaña y la costa norte, la dirección que se debe recorrer para ir a la montaña, al oasis, etc. Por el contrario, si cambia la representación lingüística, que es la primera representación que vimos en el caso de Fodor, el pico de la montaña, entre comillas, para que identifiquen la oración, el pico de la montaña está a 15 kilómetros al norte del río, comillas, se abre comillas, y el pico de la montaña está a 20 kilómetros al norte del río, cierran comillas. Ninguna otra representación cambia necesariamente. Requieres una cierta cantidad de trabajo inferencial para ramificar las consecuencias a través del resto del sistema. ¿Ok? Dado que no parece que constantemente hagamos una plétora de inferencias en ese sentido, no es intuitivo, la vista de mapas o la postura de la estructura de tipo mapa podría tener una ventaja aquí, ¿ok? Por otro lado, tal vez porque la visión lingüística requiere inferencia de lo que parece suceder automáticamente en la postura de los mapas, puede explicar mejor los fallos de racionalidad, en los que no se realizan todos los cambios necesarios y el sujeto afirma, y el sujeto termina con una postura inconsistente. De hecho, en términos generales, no es claro cómo la teoría del mapa puede acomodar creencias inconsistentes a menos que se permita una proliferación de mapas, como las complicaciones que surgen, como la redundancia y los mecanismos para relacionar mapas. Ciertos tipos de indeterminación también pueden ser más difíciles de acomodar en estructuras tipo mapa que en estructuras del lenguaje. Una representación lingüística como, comillas, abro comillas, hay algunos lagos al este de la montaña, cierro comillas, puede dejar completamente sin especificar cuántos lagos, de qué forma y dónde. ¿Y dónde? Parece que un mapa no puede hacer esto tan fácilmente. Entonces, esto sería como que el contra en esta postura, en esta visión de la estructura representacionista o representalista de tipo mapa. Otro punto de diferencia aparente entre los dos puntos de vista los vamos a analizar más adelante. En términos generales, podríamos preocuparnos de que la teoría de los mapas sobregenere y sobreespecifique las creencias, mientras que la visión lingüística las infragenera y tampoco las infraespecifica. Esta sería como que la visión en general entre la lingüística y la de tipo mapa. A mí en lo personal me llama más la atención del tipo mapa. Necesita desarrollarse, pero creo yo que si las comparamos, la estructura de tipo lingüística como que tiene más fallos. Y más adelante vamos a ver que eso tiene como que algún problema, porque está la cuestión en epistemología de si las creencias requieren lenguaje. Es decir, si requieren enunciados, entidades lingüísticas para tener creencias. Ese también es otro tema de discusión. Pero parece ser que la balanza se inclina a que las creencias no requieren lenguaje. Es decir, no requieren enunciados. Para que nosotros podamos tener una creencia, no requiere que existan enunciados. Pero eso va a ser ya uno de los temas ya rumbo al final en esta área de estudio de la creencia, ¿ok? Vamos a leer algunos comentarios. Dice, nada más está el de Quique. Dice Quique, ¿para cuándo Blasphemous con su DLC y doblado al español? Nomás que baje de precio, ya sabes que yo soy pobre. Creo que ahorita anda en... ¿qué? Ciento y cacho, no sé, tú lo acabas de comprar, ¿no? Pero sí, de hecho sí la tengo en mi lista. Pero ahorita en la página puse una encuesta de qué juego quieren que transmita después de que termine este de Dragon Spears. Y parece ser que va a ser The Witcher. Parece ser que toda la votación se está yendo con The Witcher.
Entonces, después de Dragon Spear, voy a estar transmitiendo The Witcher. Yo creo que sería en... A lo mejor todavía hago otra transmisión con Dragon Spear, porque ya estoy también ya rumbo al final del juego, y después de ese empiezo con The Witcher. Dice Gabriel Velázquez de Ghosts and Goblins. No tengo el juego y lo voy a buscar. Si lo encuentro allí en Steam y después de que acabe The Witcher, pues ahí lo ponemos a votación, a ver si, o sea, la gente lo que quiera, ¿no? Para que no vayan a decir, nada, nomás pones juegos que tú nada más quieres, ¿no? Entonces, ok. Pues con esto ya estamos dando por terminado este streaming. Vamos a continuar en el siguiente. Recuerden, martes a las 4 de la tarde. Ya ese es el día fijo que voy a dejar. Creo que es en donde más gente lo ve. Más seguido no puedo, no tengo el tiempo. Y pues más lento, como que seguiría al infinito todo esto. Entonces todos los martes a las 4 de la tarde, hora de México, voy a estar haciendo los directos, ¿ok? Entonces sale, chavos, yo me despido. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Al Gabriel, al Quique, al Didac. Hoy no estuvo Moisés Blanco, ahí lo regañan, porque ya se lo acaba de perder. Al Hiki también estuvo. Pues sale, chavos. Vámonos riendo.